Ay, Dios mío. Bolita, buenas noches. Buenas noches, Eulalia, ¿qué tal? Buenas noches a todos los presentes. La recepcionista. La recepcionista. La todo, chico, porque llegué hace 4 o 5 días aquí y me tienen haciendo de todo. Bueno, pero... Oye, mucho trabajo. Quítenme trabajo y súbame el billete. La recepción, la correspondencia. Es seguro que Newport, tu madre. Yo tengo que buscar una forma de ganar más y trabajar menos. Bueno, y usted es mi solución, maestro. ¿Sí? Claro, porque usted me tiene que ayudar a mí a componer unas cuantas cancioncitas para vivir de cuento después. Ah, ¿tú piensas que yo vivo de cuento? No, pero yo lo voy a hacer yo. Ah, bueno. Porque tú sabes eso de que dicen que uno tira la canción, los cantantes la cantan y el autor está en la casa. Con el derecho de autor, eso debe ser buenísimo. Ni lo crea. ¿No? No. Bueno, pues mira, esto es que yo lo que sé que yo tengo que buscar la forma, porque esto es trabaja y me tienen loca. Pero acabas de empezar 4 días y ya estás quejándote. No, papito, porque a ti, tú eres el príncipe de aquí, pero yo, ay, tú no sabes lo que se pasa de atrás, mi vida. Después hablamos. Y sobre todo cuando a la teleaudiencia se enteró que venía el maestro, los emails... ¿Ah, sí? Han llovido. ¿Y qué dicen? Mira, aquí te tengo uno. La gente se inspira, la verdad que... Aquí, mira, aquí dijeron uno bonito, que dice... Por donde quiera que pasa, la magia de su música deja... Aunque salió de Mayagüez montado una yegua vieja. Oye, la gente se... Yo siempre lo he dicho, la cultura está en el pueblo. Siempre lo he dicho, de ahí salí yo, del pueblo. Mira, aquí hay otro también, otro email que yo concentré aquí. Yo cogí los más interesantes. Sí, ¿a los concentró? Aquí, sí, los concentré. Aquí dice, querido meme, 2 puntos. Ah, no, espérate. Este es personal, querido meme, 2 puntos. Ese es leal a usted. No, ah, yo no sí, quiero. No, querido meme, eso no es para mí. ¿No? Aquí dice, querido meme, como usted es un gran maestro y una persona influyente, hable con la dirección del canal para que le suban el salario a Eulalia. ¡Ay, dice eso! Que es muy buena y que trabaja como una mula. ¡Ay, mira! La gente se da cuenta. ¿Verdad que dices? Hoy dices eso por tu madre. Qué coincidencia, ¿no? Tú has visto cosas que pasan. Cosas que pasan. Y hablando de coincidencias, maestro. Dígame una cosa usted. ¿Usted por casualidad la tiene cogida con... ¿Ha tenido alguna fijación en su vida con la letra M? Con la... Sí. Letra M, ¿eh? Sí, yo me sí. imaginé, yo estudié su pasado y su presente. Su futuro no, porque usted promete. Pero bueno, en su pasado y su presente yo encontré varias M's. M's. Ay, empezando, Dios mío. Sí, empezando porque usted se llama José Manuel. ¿Verdad? Sí. La primera M. M. Se hizo llamar Meme. Dos más. Cuenta. Nació en Mayagüez. Oye. 4. Se dedicó a la música. 5. De Cuba se fue para Madrid. 6. Oh. Tiene tremenda residencia en la Gran Manzana. Oh. Y ahora nos visita en Miami. 8. Oh. Oye. Oye, coincidencia. Eulalia, ¿sabe qué? Puede contar con mi recomendación para un aumento de salario. Una persona tan inteligente... Ay, Calita, por tu madre, no me hagas eso en el aire, porque estamos en el aire. No me hagas eso por tu madre. Mira, yo le voy a hacer una confesión, maestro. Mira, permíteme, Calita. Claro. Tú eres un amor. A este niño sí que me le paguen bien. Pide lo que tú quieras. Mire, maestro, lo de la fijación... Realmente viene porque yo toda mi vida he tenido una gran fijación con una canción muy bonita suya. ¿Cuál? Una canción que se llama Sin un reproches. Ay, por Dios, ¿dónde se inventó eso? Que se pare cualquier otra cosa. Y entonces, mira, cuando a mí me tocó la lotería en Cuba, el bombo para venir para acá, para Miami, yo estaba tan emocionada, tú sabes, oye, que le toca a uno la lotería, es como que le den la carta de liberación a la esclava Isaura. Sí. Oye, pues tu madre, pues a mí me tocó la lotería, yo no sabía, yo tenía tantas emociones por dentro, yo no sabía qué hacer con todo aquello. Y yo cogí la música de su cancioncita prestada, no prestada. Voy a poner un su. Prestada. Fue prestada. Cogí la música de su cancioncita. Y hice un testículo que dice así, no, más o menos. ¿Eh? No. Bueno, hice algo que dice así. Mejor. A ver, texto, tú textito. Siempre, sí. Valentín, tócamela. Tendré una vida para vivir decentemente, sin apagones. Tendré una vista. Ay. Que me cruzará el charco a
Adiós, cabrones. Pues me ha tocado. ¡Ay! La lotería para Yuma. ¡Ay, qué bueno! Y no voy a dejar que pase esta oportunidad. Me voy para allá. Gracias, maestro. Gracias, gracias a todos. Gracias, Calita. Hablamos luego, Calita. Gracias. Ay, gracias. Hasta luego.